La ciudadela de los humanos. Sus altos muros y profundos fosos están diseñados para mantener a raya a la plaga de vampiros de Nosgoth. Aunque la ciudad estaba bien fortificada contra los vampiros, sus arquitectos humanos no habían considerado la incursión de una criatura como yo. Esta ciudad estaba repleta de mis congéneres. ¿Es posible que otros clanes hayan sufrido mi misma suerte? ¿En su locura, no perdonó Kane a ninguno de sus hermanos? No fue Kane, sino la propia arrogancia de Dumbal la que supuso el ocaso de este clan. Estas son armas humanas, Raziel. Creyéndose invencibles, Dumbag y sus descendientes se creían a salvo de unos asaltantes tan insignificantes. Su arrogancia les cegaba y fueron atacados por sorpresa, lo que permitió a los cazadores de vampiros diezmar sus posiciones con escasa resistencia. Los pocos que escaparon se han convertido en carroñeros.
Mi hermano Dumas, un poderoso guerrero en vida, habría muerto de vergüenza de haber sabido que lo encontraría aquí como un cerdo ensartado. ¿Vienes a salvar mi alma, hermano pródigo? No a salvarla, sino a llevármela. Tu única salvación es la liberación. Fin desatado. Gracias, hermano. No me lo agradezcas tan pronto, Dumas. No he olvidado las manos que me condujeron al abismo. Los siglos en el limbo han afilado mi fortaleza. Ni siquiera Kane me iguala. Hasta el vampiro más fuerte es vulnerable. Probaremos tu tesis, Raziel. Mi sed de sangre ha sido sustituida por un hambre más oscura. Consumiré tu alma antes de que acabe el día. (Risa)